Hola, soy Super Paki. Bueno, mira, aquí está ya la mozzarella italiana que hice. Bueno, pues mirad, os dije cómo la he hecho porque fue mi primera mozzarella. Bueno, pues os lo he dicho en el otro vídeo, mirad, mirad, es para derretir y para bocadillo. Ay, espera, ¿lo veis? Mirad, es que está, mirad, está una gusana de mortadela. Bueno, mirad, también he hecho morcillas. ¿De qué la he hecho? Pues de cebolla y no tiene gluten. Y mirad, con patata, ¿lo veis? Con patata la he hecho y con cebollita, especias y, bueno, también le he echado una piedra. Bueno, una pera de esa que se cuece con la comida. Quiero decir que estaba tan dura, digo, mira, bueno, le he echado una y pico. Porque resulta que como estaba tan dura, digo, pues venga, se la he hecho. Bueno, a mí me gusta mucho echarle o manzana o cualquier fruta. Y entonces, pues le he echado la pera, pero porque estaba dura. Bueno, pues la mortadela. Es que como voy a hacer también mortadela. Y estoy pensando en la mortadela. No, 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 no en mortadela. En mozzarella. Mira, mozzarella italiana vegetariana. ¿Lo veis? Mirad. Mirad. Mirad qué pinta tiene. Claro. Mirad. ¿Lo veis? Es que no sé si la veis bien. Es que mi móvil es un churro. Bueno, pues ya está. Solamente quería compartirlo con vosotros para que vieseis la mortadela y dale con la mortadela, la mozzarella. ¿Lo veis? Es una mozzarella, pues riquísima. Esta fue mi primera mozzarella. Ya os comenté en el otro vídeo que cómo la hago. Pues porque entonces yo la hacía con puré de patatas, pero claro, pues me salía pues como amarilla y con yogur de soja, claro. Pero ahora, pues ya en vez de prepararla con puré de patata, por eso me sale muy blanquita. Bueno, pues con almidón o fécula de patata. En cualquier tienda china, pues lo venden el almidón. Yo tengo que encargarlo cuando voy al centro de Granada, porque aquí en el pueblo no hay nada. Y como estoy en la sierra, bueno, pues a lo que voy. La encargo y me la traen. Ya en los herbolarios también, si la encargas, también te la traen. Cunde muchísimo porque, bueno, puedes ponerla donde tú quieras, incluso mira, en la morcilla puedes ponerla. Pero esto es una patata asada, que se ve así como pochona, pero es porque ya la he asado en el microondas, está arrugadilla y le he hecho patata asada. Como me ha sobrado esta, bueno, pues me la comeré. O haré un queso con patata, con anacardo y con levadura nutricional, con aceite, con leche de, pues no sé, o de soja o de almendra, de lo que yo quiera. Y haré un queso pues para cubrir, no sé, pasta, canelones, ñoquis, lo que queramos. Bueno, pues mira. El protagonista es la mozzarella, que ha salido buenísima y quería compartirla con vosotros. Bueno, pues nada, pues ya nada más y ya la morcilla que está reposando, que la he preparado. La morcilla, esta es blandita, como aquí en Andalucía, la morcilla de cebolla, que es blandita, mira, es muy blandita, pero a la vez tiene cuerpo y está buenísima, lo que pasa que todavía está calentona. Bueno, pues ya está, solamente quería compartirlo con vosotros y deciros, pues, bueno, feliz Semana Santa, quien salga de puente, pues que lo disfrute. Quien no salga de puente, pues que disfrute de su ciudad y que se queda más vacío, pues mejor, mejor porque así, al estar más vacío hay menos gente, bueno, aunque a mí me gusta mucho la gente, ¿para qué voy a decir? Mira, se pega.
A disfrutar de la familia si se puede, pero normalmente la juventud lo que hace es pues que sale y que entra y se van, si pueden pues salen, se van a hoteles rurales, se van, porque mira aquí en la sierra, bueno, es un pueblo de la Alpujarra granadina, pues hay muchísima gente y muchísimo extranjero. Normalmente las Alpujarras, bueno, antes había muchísimo hippie. Pues esos mismos hippies, pues son los que han comprado muchas, muchas casas y la han reformado y de la Alpujarra granadina y eso, y está muy bien. Y de hecho en una cueva de la Magara, que es donde yo curo mis quesos, y qué os voy a decir, que ya sé que os dejo y hasta el próximo vídeo. Bueno, adiós, me he engorilado. Bueno, os quiero comentar una cosa.